Bienvenidos amigos de YouTube, aquí el Skylor Sebax y estamos en un Turner. Bienvenidos chicos a un nuevo video en el canal, porque hoy vamos a estar haciendo algo muy pero que muy loco, ¿ok? Como dice en el título, vamos a intentar detonar al mismo tiempo 100 C4, ¿ok? Bueno, para aquellos que no sepan, el tema del C4 yo le digo a esto, ¿ok? Que en el Unturned se llama en realidad Demolition Charge, pero hubo un tiempo que se llamó C4 y bueno, desde ahí le quedó el nombre, ¿ok? Un solo jugador puede detonar un máximo de 8 C4s, ¿ok? Vamos a hacer la prueba, vamos a poner un total de 9, o sea, uno más, para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. Y bien, ahí tengo 9 C4, vamos a marcarlos a los 9 para que vean qué es lo que sucede, perfecto. Ahí tengo 6 marcados, 7, 8, y todos ahí están de color verde, ¿ok? Pero miren cuando le doy el número 9 lo que pasa. El primero que yo había marcado se desmarca. Como es bien sabido esto de que un solo jugador solamente puede marcar 8 C4s, tuve que abrir un servidor de 13 personas para que mis suscriptores me ayudaran con esto, ¿ok? Decirles que fue muy difícil hacer posible que los suscriptores me hicieran caso porque había como descoordinación en cuanto al internet. Algunos yo decía ya y explotaban después de 2 o 3 minutos, o sea, accionaban el detonador, perdón. Así que bueno, me costó bastante hacer este experimento para ver qué sucede cuando se detonan 100 C4s al mismo tiempo. Y bueno, hubo un resultado que me gustó bastante, que es el que quiero compartir en este video. Así que nada chicos, espero que les guste el video de hoy, porque realmente vamos a ver algo que no se sabe qué puede pasar, ¿ok? Seguramente estés pensando, pero Lord, obviamente lo que va a pasar es que va a explotar toda la mierda. Bueno, pero quizás te sorprenda el resultado. Así que nada, sin más decir más, transición y al video. Bien, ahora agarra tu detonador correspondiente. Te venís a ver por acá, en esta otra esquina acá, por ejemplo. Y marcás tus 8 detonadores sin detonarlos, ¿ok? Y voy a traer a otra persona, ya vengo. Ahí está, ahora te venís con Gatito Kawaii o con quien sea. Y los marcás acá. Tiene que ser, miren, les voy a explicar. Para que ustedes no mueran con la explosión, tienen que estar en una esquina de acá. Está comprobado esto, así que elijan una esquina. Por ejemplo, puede ser allá, en la otra, en la que ustedes quieran, pero tiene que ser una esquina. Ahí está, pero ahí no vas a ver tus C4, creo, ¿no? ¿Los puedes marcar, amigo? Sí, sí, los veo. ¿Está? ¿Los marcaste a los 8? Ya los marqué. Bien, perfecto, voy a traer a más gente. Bueno, el siguiente, uno solo, está listo, váyanse todo. El de piel este humana, ya está, acá Dani, solamente Dani conmigo. Lo demás afuera. Creo que va a ser posible, ¿eh? Creo, nunca habían estado tan tranquilos ustedes, así que agradezco mucho. Creo que el video va a salir. Bien, ahora agarra tu detonador correspondiente. Los marcás a los 8. No, no te vas a morir, amigo. Yo ya hice una prueba. Listo, ahora cuando tenga los 8 marcados te vas a una esquina y ya vengo, ¿eh? Buah, pero yo me voy un segundo de acá y ya hicieron una construcción acá en la sala de espera. ¿Qué carajo, loco? A ver, tú, amigo, el constructor, vení para acá. Este es tu pajarito. Torteba, este es tu pajarito. Ah, lo tengo muy grande, entonces. Bien, ahora tu detonador, amigo, y marca los 8 C4. Y te vas a una esquina de acá de la habitación, ¿ok? Uy, creo que va a salir esto, no lo puedo creer. Creo que va a salir, solamente falta una persona y yo. Bien. Una persona sola falta. Amigo, vení. ¿Me seguís? Está, ahora agarra tu detonador, amigo, y los marcás, ¿ok? El brazo que está en nuestro corazón. ¿Están marcados, amigos? Pedruesa. Pedruesa. Está bien, perfecto. Ahora, Pedruesa, si los marcaste, te venís acá a una esquina. Bien. Va a morir. Escuchen, bueno, a ver. Escuchen, momento épico. Ya tenemos a todas las personas con un C4 acá, ¿eh? Voy a hacer una cuenta regresiva de 10. Cuando llegue al número 1, cuando yo diga el número 1, ustedes lo detonan, ¿ok? Atentos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, ya. No se ha renderizado la explosión, no. ¡Tremendo! No, amigo, no te das cuenta. No te das cuenta que no se ha terminado de renderizar la explosión. Aún va a seguir esto. Pero se bugueó la explosión. Se están explotando de a poco. Eso es lo mejor de todo. No se acerquen. Que puede explotar esto todavía. El haitiano que se tira los T4 de pago. Bueno, ahora amigos. Tírense todos al agua. ¡Uy! ¡Oh! Sigue explotando esto. Bueno, quiero que formen todos una línea horizontal como estaban los T4, que los voy a ir saludando de a uno, ¿ok? Toda una línea horizontal. Ahí va. Todos mirándome ahí en el línea horizontal. Bueno, empiezo por acá. Un saludo para Saitama, que participó en la explosión de 100 C4. Muchas gracias. Un saludo para Trunk, que participó también en la explosión de los 100 C4. Un saludo para Pedruesa, que también participó. Un saludo para Juanma. Un saludo para Rick Sánchez, de la Tierra C-137. Un saludo para un Turned Lord, que tiene nombre de servidor. Un saludo para el Lord Falso, Brazuca Macaco. Un saludo para Zombie Kawaii. Un saludo para Fanta, que no toma Coca-Cola. Un saludo para Ñakurutú, que es el gatito Kawaii Superman. Y un saludo para Rosa Mel, y no puedo decir más. Solamente eso, ¿ok? Bueno, no se mueran. Algo que decir antes de terminar el video, my friends, es ahora o nunca. ¡Que me gusta el fierro! ¿Se puede casar conmigo? ¡Despidan el video ustedes! ¡Despidan el video ustedes! Bueno, gente, estamos sobre el final del video. Realmente muy, pero que muy bueno el video de hoy. Esos 100 C4 realmente se hicieron notar. Y la verdad es que descubrimos algo dentro de todo. Y el tema es que, bueno, parece ser que al Unturned, o sea, la memoria del juego, le toma un cierto tiempo renderizar el tema de las explosiones. Así que, bueno, bastante interesante haber descubierto eso en un video que no tenía tanto contenido, por así decirlo. Un agradecimiento, como ya puse entonces en el video, a todos suscriptores que hicieron posible la explosión de los 100 C4 al mismo tiempo. Y bueno, quizás en otro video grabe con alguno de otros de ustedes. Así que nada, chicos, decirles eso. Y antes de terminar el video, tengo que anunciar los ganadores, o sea, los 10 ganadores de los 10 Mythical Items, ¿ok? Ya terminó el sorteo y bueno, voy a poner aquí, estarán viendo seguramente en la pantalla, los 10 ganadores y voy a pasar a nombrarlos por el nombre que tienen de su correo, ¿ok? Porque no va a salir su canal ni nada de eso, simplemente va a salir el nombre que tienen ustedes en su correo, ¿ok? Así que bueno, el primer ganador es Bin Yamin King, ganó el tema de la Confetti Retro Sport Sportshot. Luego tenemos a Franco X Jorge, que ganó la Electric Overloaded Subnautica. Luego tenemos a Sam Henderson, que ganó la Cosmic Plate Jury. Luego tenemos a Tuxeado, que ganó la Bubbling Guerrilla Viper. Luego tenemos a Ulises Ruben, que ganó la Meta Pearl Colt. Luego tenemos a Otaku Lop López, que ganó la Energized Package Dragon Fang. Luego tenemos a Smith Berger Colin, que ganó la Cosmic Digital Sabertooth. Luego tenemos a Trollcrawler 29, que ganó la Burning Blueprint Peacemaker.
Luego tenemos a The Machucalol, que ganó la Lovely Pain Bucket Hell Fury. Y luego tenemos a Josué, con doble S, que ganó la Radioactive Millennium Bulldog, ¿ok? El correo voy a estar tapando una pequeña parte ahí para que, bueno, se mantenga la privacidad de quienes ganaron. Pero bueno, decirles que a cada uno de estas personas, si alguno de ustedes ganó, de los que está viendo este video, al correo con el que ustedes tienen registrado el canal y demás, les habrá llegado entonces los pasos a seguir para poder obtener entonces los 10 Mythical Items, ¿ok? Decirles que el correo estará en inglés porque quien lo mandó fue Panda, y Panda habla en inglés, obviamente. Así que si eres un ganador y sabes solamente hablar español, te recomiendo que lo traduzcas obviamente por Google Translator y ahí puedas entonces reclamar el Mythical Item, ¿ok? Espero que haya ganado uno de mis suscriptores, que sé que algunos tenían bastantes ganas de ganarlos. Hay algunos nombres ahí que están como, o sea, como nombres de personas en español. Así que bueno, espero que hayan sido algunos de ustedes. Muchísimas felicitaciones a los ganadores del sorteo. Y nada, chicos, muy en el futuro vamos a hacer más sorteos quizás. Así que tranquilos aquellos que no ganaron, porque pueden tener chance para los siguientes, ¿ok? Así que nada, chicos, me despido por acá. Este fue el video, entonces. Espero les haya gustado. Si es así, me puedes dejar tu like. Suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Realmente impresionante. 100 C4s, todo lo que pueden hacer.